Un equipo sincronizado. Sí que tienes problemas. Ya, pero dime, papá. Por cierto, apestas a cloro. ¿Y tú a drogas? ¿Es en serio? No. ¿Sabes qué es? Pues te lo agradezco. Salud. No importa, claro. A eso no debería ser. Sí. ¿Ahora es miembro del Parlamento? Es una consejera local. ¿Quién es? Es su jefe, el doctor Joseph Goebbels. ¿Un doctor? ¡Genial! Wow, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Tienes miedo de estar solo? ¿Sabes qué es? Sí, hace ruido. Está lindo, ¿cierto? Gracias. Tienes lo que necesita este lugar. Ya vi a mi esposa. El hombre de los números. ¿Y por cuánto tiempo ha sido un contador? 300 años. Oh, siempre quise hacer algo parecido a eso, pero yo... Creo que eres un genio en Sudoku. ¿Dónde estabas? ¿Te llamé? Oh, ¿sí lo hiciste? Oh, sí lo hiciste. ¿Crees que la política local es inútil? No dije eso. Sí, en los Eric, he sido elegida. ¿Sabes lo que eso es para mí? Creí que esta era tu noche. Y eres mi esposo. Y yo quería que estuvieras aquí, compartiendo conmigo.
Buenos días, Eric. Buenos días, Michael. ¿Y los números? Se defienden del caos, Michael. Se defienden del caos. Maravilloso. Hola. Ah, Eric. ¿Qué se siente ser elegida miembro del consejo? Bien. Estoy nerviosa, debo admitirlo. Fue una gran junta. ¿Tú cómo te sientes? ¿Eric? No, estoy bien, sí. ¿Y cómo se siente tener el poder de influenciar las vidas? De... ¿Hablas raro? No es cierto. Solamente disculparte, quería... tal vez. ¿Qué? Mejor me voy. Mejor te vas, ¿no? Ocupada, ¿cierto? ¿Por qué no le llamo a tu asistente y veo si puede darme una cita contigo? Es solo que me quiero concentrar. Sí, yo sé lo que es esto. ¿Hablamos luego? Hay alguien más, ¿no es así? ¿Qué? Tú me estás engañando. ¿Es Luis? Eric, por favor. Le gustas, cualquiera lo nota. Dime que a ti no te gusta. Dios, qué decepcionante. ¿Decepcionante? Es mi primer día, Eric. ¿Por qué no solo...? ¿Te dejo? ¿Qué dices? ¿Mm? ¿Te debo dejar? Buenos días. ¿Quién es? Mira, ¿podemos no hacer esto ahora? ¿Es el sexo? Por Dios, Eric, en serio, no puedo. ¿No te satisfago? Oh. Porque solíamos tener gran sexo. En serio, Eric. Increíble. ¿Recuerdas cuando solíamos? ¿Tu mamá ya construyó esa extensión, Stuart? Ajá. ¿Heather? ¿Heather? Siete tipos de diferente mierda. Eso es lo que es. Parafraseando al poeta. ¿Algo gracioso? Oye, dímelo a la cara. Vamos, chicos. Concéntrate, Tom. Sí, lo estoy. Tom. Genial. Chicos, otra vez. ¿Está bien? ¿Tienen? Eso es. No. ¿Qué pasa? Ok. Esto es terrible. No está tan mal. Son ellos. Perdí el flujo. ¿Qué flujo? No hay flujo. Si no estás en un buen ángulo, no puedo levantar mi pierna. ¿No estás hablando con tu esposa? Porque el movimiento es complicado. No es eso, Kirk. No solo eso, Luke. No tener esperanza, no ayuda. Aquí no hay esperanza. Aquí vamos. La vida no tiene sentido. La tuya no. Solo tienes que acostumbrarte. Debes usar tu memoria muscular. Ah, hay que estar en forma. Es un problema de práctica. De hecho, es un problema de números. Si lo que quieren es volverlo una sola unidad, deben tener perfecta simetría y lo que te pasa en el momento es que se colapsan a la mitad porque no saben girar, no tienen esa variable. Ni un Audi convertible. ¿Qué es eso de lo que hablas? Una variable es el punto a cuyo alrededor se mueven otros puntos. La cosa es que debes tener números pares. Es preferible para movimiento fluido. ¿Qué haces? ¿Nado sincronizado o eres un espectro? Kurt, vamos. No. Soy un contador. Son matemáticas. La mayoría de las cosas lo son. Espectro. No, no le hagas caso. Enséñanos de qué hablas. ¿Heather? ¿Qué haces con el teléfono de mamá? ¿Qué tan malo? Billy, voy para allá. Debo irme. Espera, sí. Solo un minuto. Con permiso. Oh. Si quieren que eso funcione, debe ser un hombre menos. Bill dijo que te quedaste tirada en el suelo. ¿Qué?
¿Estás enferma? No, no. Te ves un poco pálida. Bien. Ya estoy aquí. Todo va a estar bien. Aquí estoy. Usa esto. Quizá he estado un poco... Hola, Eric. Heather y yo discutíamos el cierre de algunas bibliotecas locales. ¿Cuánto trabajo habrá con estos cortes? Eric. ¿Qué haces? Eric. Anuncio. Me alegra mucho que ustedes dos salven las bibliotecas, las escuelas, lo que sea que hagan. Los superhéroes hoy en día en el consejo local. Debería irme. No, no, no. Eric, cálmate. Pero diré esto. Puedes hacerlo con tu maldito vino. De hecho, ese vino es mío. ¿Por qué no? Porque hay otras maneras. ¿Cómo tomar su vino? Esa es una, sí. Sabe que no debe meterse conmigo, lo sabe. Aquí tiene. ¿Sí? Gracias. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiempo se quedará con nosotros, señor? Una noche. ¿Qué le traigo? Un gin and tonic, por favor. Claro. Doble. Y después de ese otro, doble. Y después de ese, quiero otro. ¿Has golpeado a alguien? ¿Y quién no? Estás adentro. Me quejaré por los autobuses. ¡Qué mierda! ¡Ya sal! ¡Gables! ¡Ya sal de mi casa! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Gables! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya sal! ¡Billy! ¡Yay! ¡Soy yo! ¿Estás ebrio? No, no estoy ebrio. Es malo para uno y es muy caro. Shh. Ahí está. Hey, ¿dónde está? Voy a golpearlo. No estoy asustado. No lo estoy. Le temes a todo. Por eso te fuiste. No me fui. Tú me sacaste de mi casa. Ay, por favor. ¿Qué pasa contigo, Eric? Es como si tú ya no fueras tú. Ni siquiera sé si aún me amas. ¿Me amas? ¿Tú me amas? ¿Puedes decir que me amas? Decir lo que sea. Baby.
sal. Te mostraré lo que puedo decir. Permite que te guíe. ¿Estabas? Lo discutimos y estamos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? No cualquier idiota puede unirse a este club. ¿Entiendes? Hay reglas. ¿Y quién dijo algo sobre...? Debería saber que este club no es cualquier club. Es una idea. Una protesta. ¿Una protesta? Contra el fin de los sueños. Contra una vida sin sentido. Contra lo que nos convertimos. Contra el aumento de la cerveza. No pudimos evitar notar que hay cierta... química. ¿Por qué pensarían eso? Te vimos pasando por algo difícil. Si haces eso a los 20, te estás divirtiendo. Pero si lo haces a los 40, es que tienes problemas. ¿Es así? Están locos. Mi esposa y yo somos felices. Nadie mencionó a tu esposa. Todos hemos estado en el fondo de la piscina, Eric. Fue por eso que armamos esto. Es un lugar donde olvidar al mundo. Para escapar de la gente que juzga y de rivalidades tontas. La presión del hogar, las decepciones... La tiranía de la edad. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Esa cosa de las que dices que necesitamos números pares. Pero no ser uno menos.
Podríamos ser uno más. Quedaba implícito, Colin, por eso lo dijo así. No, no era tan claro. Arruinó el momento. No, estaba en el momento. Amigos, sentí el drama. ¿Entrenamos el jueves? 18, ¿cierto? Buenos días, Eric. Buenos días. Bien. No puedo hacerlo, mis piernas tiemblan. No te castigues, el arte de flotar sigue siendo un misterio. Lo ignoran hasta los más profesionales. Pero con la ayuda de un solo dedo. ¿Eso es? Estoy flotando, sí. ¡Gert! ¡Qué gusto que te unas! Perdón, Brian tiene una crisis. Por suerte estoy aquí. ¿Dónde están las piernas, Eric? No veas abajo, mírame. Pierna derecha, pierna izquierda. Arriba, 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 arriba. Fácil. Como Ronaldo, un paso más, pero al revés. ¿Por qué no dijiste eso? Colin solo usa metáforas de fútbol. ¿Sabías que solía jugar con el Crystal Palace? Equipo juvenil. Mantén la cabeza derecha, arriba de la superficie del agua. Notarás, Eric, la posición del cuerpo es vertical, de la cabeza a las caderas. Sí, a menos, claro, de que te llames Ted. Ya cállate. ¿Te equivocas? ¡Basta! ¿Por qué no lo tomas en serio, eh? Son unos malditos niños. Él empezó, me salpicó primero. Sí, y lo haré de nuevo. Y siempre que haga falta. Mira, lo tiene. Sí. El batidor de huevos. Sí, así es. ¡Eric! ¡Eres un natural! ¡Muy bien hecho! Realmente me sorprendió. Creo que deberíamos invitarlo. Contra el fin de los... por eso. A pesar de todo... Número uno. Nadie habla del club de nado. Lo que pasa en la piscina, se queda en la piscina. Número dos. Número dos. Una hora a la semana nadaremos todos juntos como una sola unidad. Todo esfuerzo razonable deberá hacerse para asegurar la asistencia. Número tres. Tu vida privada es eso, y en la puerta se queda. ¿No preguntas? No te dicen. Número cuatro. El club deberá promover al deporte como actividad libre de drogas. ¿Eh? Número cinco.
Somos tan fuertes como el miembro más débil. Suficientemente fuerte. Me pregunto dónde entro yo. ¿Preguntas? De... Pichi. Pregunta sobre Pichi. Sí. Bien. ¿Por qué le pondrían ese nombre a la compañía? No es asunto nuestro. Tuvo un muy buen año. Sí, mucho. Y es por eso que Cassius quiere cambiar un poco las cosas, ¿sabes? Los impuestos. ¿Cassius? Es el jefe. ¿De qué? ¿El Senado Romano? No, de Pichi. Y el emperador Cassius quiere cambiar las cosas, ¿verdad? Solo quiere, ya sabes, mover su dinero. Reducir el riesgo un poco, ¿ok? Veo que tu esposa causa problemas. Agradable. Nueva consejera pelea contra corte de bibliotecas. Y los pies se tocan a la mitad. Y en teoría, debería dejar que la estructura rote. Pues probémoslo en el agua. ¿Y tendrás alguna sugerencia? Sí, claro. Al principio, el alineamiento del ángulo se va. Y cuando hacen el giro, deben sincronizarse. Y me encanta la nueva formación. Cortesía de nuestro nuevo miembro. ¡Eric! Sí. ¡Felicidades! Ella es Susan. Es nuestra sirena de planta. Hola. ¿Y será parte de la rutina? Porque en serio les encantará. Sí, pensé en intentarlo, ¿sí? Excelente. Es lindo de tu parte hacer esto. ¿A quién le encantará qué? Haremos una presentación en una fiesta. Es solo por diversión. Es algo para la familia de Susan. Un cumpleaños. Muy bien, los veré ahí. Adiós. Nos vemos. Adiós. Esperen. No es una presentación, ¿cierto? No hacemos presentaciones. Lo hacemos por nosotros. Cierto, eso. ¿Eso me incluye? Sí, claro que sí. Eres parte del equipo. Eric, eres necesario. Pues nadie dijo nada sobre... No me preocuparía, es lo básico. ¡Rápido! ¿Todo bien? Mejor que nunca. ¿Cuántas personas nos verán? No estés pensando en eso. Aquí viene el encargado, amigos. Seguro está al lado. ¿Qué te pasa? ¿No quieres encogerte, osito Teddy? No. O ahogarte accidentalmente. ¿Todo está bien, Susan? ¿Ya llegaron? Sí, son ellos. Chicos, mi hermano Alan. Hola. Hola. Son hombres. ¿Sí? ¿Por qué son hombres? Es cosa de los cromosomas. Esperaba a tu equipo de nado sincronizado, las mujeres, no al Village People intolerante al gluten. Vaya que eres atrevido. Señor Whippy. Oh, tranquilo. Está bien, tranquilo. Solo sigamos, ¿de acuerdo? Porque hay niños esperando. Creo que no era... ¿Niños? ¡Silencio todos! ¡Sara! ¡Sara, ven aquí! ¡Atención! ¡Sara! Te tenemos una sorpresa. ¿Qué es, tía Susi? ¿Qué es? Denle la bienvenida al equipo masculino. ¿Masculino? De nado sincronizado. ¿Qué dijiste? No me digas nada. Mickey se rasuró la barba y se arregló. ¡Ya salen! Oh, rayos. Ok, listos. ¿Y a qué? Esto es suicidio. Oh, rayos. Ya lo dijiste. Es raro.
es malo. Mira qué espantosos. Groserías, están sorprendidos, es todo. ¿Qué es eso ahí? ¡Mierda! ¡Justo ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Popó en la piscina! ¡Que alguien saque eso! ¡Es asqueroso! ¡Sal de ahí, rápido! ¿Viste el tamaño que tenía? Fue toda la comida de la fiesta. Y la veía viniendo hacia mí como si fuera un barquito café. ¿Seguro que no fuiste tú? ¡Ay, la mamá flotando en la piscina! ¡Que alguien la saque! Oye, lo que pasa en la piscina, se queda en la piscina. Primera regla del club de nado. Eric, tú lo hiciste muy bien. En serio, doble variable. Sí, Eric. Solo bien. Estuviste más que bien. Todos. Eso estuvo increíble. No resultó inútil. ¿Me ayudas? A pesar de todo. Malditos niños. No entienden el arte. Se cagan en nuestro arte. Creo que los tops estuvieron mejor. Por mucho. Bien. Sí, y sentí que los brazos estuvieron mejor. Mejores. Mejor. Sí, noté que han trabajado. Oigan, más. Chicos. Sí. Gran trabajo. Es. Muy bien hecho. ¿Está jugando con nosotros? Claro que no. Tal vez tienen que trabajar en lo técnico, pero está genial. Lo siento. Tú eres Jonas Jonberg. Soy uno de ustedes. Oh. Cuando dices uno de nosotros. Hago nado sincronizado. Oh, claro, eso es. Así nos conocimos. Sí, Jonas es parte del equipo nacional de Suecia. Creí que no había otros. No lo creerías. Somos muchos. Italianos, checos, japoneses, americanos. Sí. Y ahora ingleses. Deberían ir a Milán en un mes. ¿Milán? Al campeonato mundial. ¿Qué? Yo ya no sé si nos está viendo la cara o no. Habló muy en serio. Hay espacio para muchos. Empiecen a practicar. Hay una batalla por el segundo lugar. Los veo al rato. ¿Quién ha oído sobre el campeonato mundial masculino de nado sincronizado? Es ridículo. Completamente ridículo. No es oficial. ¿Qué? El campeonato mundial no oficial masculino de nado sincronizado. ¿Jale? Es ridículo. Campeonato masculino. No. Por supuesto que no. Pasa esto. Sé que se llama Bob el Silencioso, ¿cierto? ¿No es así? Sí. Pero no sé cómo se llama el otro chico. ¿No? ¿El chico nuevo? ¿También es nuevo? No, ha estado con nosotros por más de un año. Pero dijiste que es un hombre. El chico nuevo es lo que sabemos. Además, no estaremos listos. Pues no si comienza en un mes, para nada. Pues tienen todo un mes. ¿Rivena o la otra? Además, Brian tiene planes para los dos ese fin de semana. Ni siquiera sabes qué fin de semana es. Ah, tiene planes cada fin de semana, Luke. Cada semana, ¿ok? Me gusta mucho Milán, para ser justos. Mi amigo Cock Womble dijo que hay chicas por todos lados para todos. ¿Cock Womble? Sí, sí, sí. Una vez estuvo con 6 mujeres al mismo tiempo. Creía que tú y Brian ya no... ¿De qué hablas? Ah, no es asunto mío. No, no es asunto tuyo. Come tu jalea. Hace 25 años jugué en un partido de fútbol. Era la final de la Copa Juvenil. Todos estaban. Reclutadores de los mejores clubes de Inglaterra. Era mi momento de lograrlo. Fue inevitable, pero... Algo pasó. ¿Fue el muslo? No. Algo. Algo aquí.
No podía moverme, no podía pensar. Mi papá no podía ni verme. Me dio miedo. No puedo hacerlo de nuevo. Sentí que la ráfaga fue un poco... ¡Te lo dije! Irregular. Estuvo muy bien. Todos pensaron eso, ¿cierto? Sí. ¿En serio? ¡Sí! ¡Cierto! Oh. Lo siento mucho por Jonas. Pero no. ¿De qué hablas? Parece lindo, es... No. Es lindo. Él es lindo. Eso creo. Sí, seguro. Entonces estás... Él y tú. Tú y él. Tú y él. ¡Ay, son... Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Como sea, te decía, Cassius ha estado en contacto, entusiasmado, como yo, de involucrarte. A distancia. Está interesado en involucrarse en el ardid fiscal del que hablas, el... El Estrella Pop. Hablando claro, no es un ardid fiscal, es un refugio fiscal. Tienes que ser pedante. Es legal. Hola. Eric, ¿qué piensas de Milán? Pensé que no estabas de acuerdo. Sí, lo sé, pero... No sé, hay algo en lo que no dejo de pensar. O alguien. ¿Eso qué significa? ¿Ted? Mira, Luke, sabes lo que pienso. Sí, pero... La competencia... Va a destruir todo este club. Y además va en contra de lo que creemos. ¡Exacto! Tiene cierta pureza, una integridad. Además, imagínense a toda esa gente... Viéndonos. ¿Podrías olvidar a la maldita gente, Colin? Estará bien. ¿Kurt? ¿Significa que estás de acuerdo, Kurt? Quieres hacerlo, Luke. ¿Por qué no lo admites? ¿Alguien corriendo? Sí, a mí me gusta. De hecho, llego al aeropuerto en una hora. ¿Cuántas personas crees que habrá? ¡Rayos, Colin! ¡Vamos! ¡Que te crezcan las bolas! Tal vez... Sea hora de evolucionar. Digo, ¿de qué sirve protestar si no se nota? Digo... Vamos a representar a nuestro país. ¡Dios, habrá mucha gente! ¡Oye, vamos a jugar por Inglaterra! ¡Guau! ¡Oye! Y Gales. Bretaña. Tendría que ser Bretaña. Digo, si fuéramos. Pero no. De hecho, yo he trabajado en la música para la rutina. Okay. Entonces, ¿a ti sí te interesa, Kurt? Asumiendo que a ti también. ¡Qué genial! Interesante. ¿Paul? Un momento. ¡Vamos, chicos! ¡Lo haré si lo hacen! ¡Me serviría una respuesta rápida! ¡Oh, cielos! Ok. ¿Dev? No me gusta. Y quiero que lo recuerden, pero... Bueno... No soy alguien que se oponga a la democracia. Y Eric. Sí, Eric. No hay presión. Basta, Kurt. Para ser claros, están pidiéndome que contemple una experiencia potencialmente humillante. Así es. En un tiempo ridículamente corto. ¡Exacto! Para el cual yo no estoy equipado. ¡Muy cierto! Caballeros, creo que ahí tienen su respuesta. Acepto. ¿Qué? Excelente. Te lo agradezco, Eric. Bien hecho, compañero. ¡Entra! ¡Agárralo! Lo tengo. ¿Y les mencioné que están buscando una venta rápida? Tontos. Un entrenador. Sí, necesitamos un ojo externo. Alguien que sepa lo que podemos hacer. Y lo que no podemos. Sí. ¿Todos quieren hacerlo? Sí. Porque tienen que en serio querer hacerlo. Hablo de mínimo 4 horas al día, 6 días a la semana, 4 semanas. 96 horas. Clarito. Va a ser difícil. Y les advierto, no tendré prisioneros. Yo voy a ser ruda. Van a lamentar el día que me pidieron hacer esto.
¡Muévanse, bastardos holgazanes! ¡Dolores, debilidad, abandonando el cuerpo! Lo siento, mis piernas. ¡Bien! ¡Tú puedes, amigo! ¡Me queman mis muslos! ¡Disfrútalo mucho! ¡Vamos, el ardor! ¡Quémame! ¡Bien! ¡Descansen! ¿Y? ¿Listo? Oye, buena entrenadora, amigo. Así es. Sí. Deja respirar y es flexible. Tengo que hablar con Shoelocker. ¿Hablas de un ladrón? Hablo de un contacto. Roba cosas. Las libera y se las da a los pobres. Robin Hood en Reeboks, idiota. Es un poco rebelde ese, Tom. Creo que lo tengo. ¿A quién le dices idiota? Tú eres un idiota. Dice el maldito Kurt, el idiota. Son un par de idiotas. ¿Y tú no eres un idiota? Quizás sea un idiota, pero al menos no soy el idiota más grande. Solo el idiota más viejo. Idiota. Creo que Eric es un idiota. ¿Por qué estoy involucrado en eso? ¡Tom! Ok, chicos. Necesitamos una rutina. Algo que diga quiénes somos, quiénes son. Y... ¿quiénes son? Alcohólicos viejos y adoloridos. Yo sé quiénes somos. Un montón de hombres viejos que, por muchas razones, se juntan usando trajes muy pequeños y hacen figuras extrañas en el agua. ¡Excelente! ¿En serio? ¡Es un comienzo! Digo, les diré algo. Al menos no tienen que usar maquillaje y poner una estúpida sonrisa cuando están en la piscina. Pueden ser lo que quieran. Así que, ¿quiénes quieren ser? Pues, somos flores moribundas. Ay, aquí vamos. Pues es cierto. Solo es un movimiento con el que jugamos. Captura un poco de nuestro pequeño poder, pero con cierta elegancia. Hay que verlo en la piscina. Lo siento. Soy yo, estoy mal. ¿Mal con la señora? Sabes cómo es. Come mi ensalada. Adiós, Hasta luego, Osito Ted. Adiós, Ted. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué los hace únicos, diferentes de los demás equipos? ¡Eso es! ¡Vamos! Somos británicos. Somos británicos y orgullosos. ¿En serio? Sí. Digo, tuvimos un gran imperio. Gobernamos las malditas olas. ¿Cierto? Sí. Sí, me da una idea para la apertura. Voy a representar al país. ¿Qué opinas? Creo que mamá tiene razón. Estás enloqueciendo. Y necesitas un terapeuta. ¿Enloqueciendo? ¿Cómo que un terapeuta? Y ahora solo repites palabras. Dice que quieres el divorcio. ¿Divorcio? ¿Eso te dijo? Lo haces de nuevo. ¿Lo hizo? No lo sé, por eso te pregunto. Sé que es angustiante, sí, lo sé. Y es un poco vergonzoso, Guárdate la mierda de me importa. Oye, sí me importa. Quiero que estés orgulloso de mí. ¿De qué? ¿Nadar con hombres? Es hermoso, ¿cierto? Lo es, de una manera trágica. ¿Se supone que somos nosotros? Sí. Eres el pequeño pétalo a la izquierda. Oye. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué pueden hacer. Cabezas adentro. Pies arriba. Eric, estás muy tenso. Relájate. ¿Cómo te relajas al ahogarte? Ok, intentemos esto.
5, 6, 7, 8 y marchítense. ¡Santo Dios! ¿Qué sucedió? Colapsamos y queremos marchitarnos. Pues el resultado es el mismo. Marchitarse es digno, colapsarse es patético. Por eso el cisne moribundo es más famoso que el cisne al que le dio un ataque cardíaco. ¡Adiós! Estoy seguro que lo logré. ¿Estás bien, Eric? Ah. Bien, chicos, ¡Eso me duele! Muy bien, muy bien, muy bien. Respira hondo, respira hondo. No creo que sirva para esto. No seas tonto. Si me salgo ahora, tendrán tiempo para encontrar a alguien más. Dime, ¿huir es algo recurrente en tu vida? Deja de moverte, pesas mucho. Oye, me rasuré las piernas para ti. Rasuraré tus bolas con un cuchillo oxidado si no dejas de moverte. Si mi esposa pudiera verme. Seguramente me estaría viendo a mí, Ted. ¡Ya quisieras! Pobre Ted. Ya, ¿eh? Quédate quieto. Hace mucho que no veía un trasero tan bueno. ¿Qué? La esposa de Ted murió. Muy bien, vamos. ¿Qué? Vamos, háganlo bien. Muy bien. Hace un año. ¿Hace un año? Concéntrate, osito Teddy. ¡Vamos! Así es, ya estamos llegando. Dios, ¿cuánto tiempo debemos sostenerlo? Deberías enorgullecerte de ser parte. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Es lo mejor que tienen! Chicos, ¿qué aprendimos de esto? Además de que no podemos hacer ninguna de esas cosas. Ni tenemos tiempo para intentar. Qué difícil. No puedo ni sonreír así. No hablemos de las piernas. Es estar en sincronía y sentir en dónde está tu pareja. Puedo sentirte ahora, Ted. ¡Tom! ¡Oye! ¡Oye! Silencio. Concéntrense. Y deben dejar de meter sus panzas. Si las tienen, úsenlas. Júntense. Junten las palmas. Y traten de sentir hacia dónde se mueve su pareja. Cierren los ojos. Ok, suave, tigre. Toma tu tiempo. Y respira. Quédate en el momento. Canaliza tu energía a tus dedos. ¿Sobre el demo? Sí. Deberíamos apoyarlos. ¿Visitar el periódico local? Sí, hacer ruido. Exacto. Darle una voz al público. Me encargaré. ¿Qué? Nada, es que tú tienes lo que necesita este lugar. No creo que estén todos de acuerdo. Lo siento. No, no, adelante. ¿Michael? ¿Sí? ¿Qué dices? No.
No sé en dónde está. Gracias por decírmelo. Ok, adiós. Gracias. ¿Todo bien? Sí, bien. No sé qué le está pasando. Ha faltado a reuniones. Lo que hace es ridículo. No me digas que se compró una Harley. No, no es algo así. Perdón, no quise... No es asunto mío. Si hay algo que pueda hacer... Gracias. Como si se hubiera rendido. Se dio a... No sé a qué. Taos. Es la idea que encuentra el orden oculto en eventos al azar y en data. La teoría del caos. Mi aportación al equipo. Hola, tomaré... Hola. Caos. Caos es el corazón de la rutina cuando... El hombre se enfrenta a las vicisitudes del tiempo y busca en vano por una razón, pero debe aprender a no luchar contra el caos, sino a abrazarlo. Tonterías, te... ¿Solo porque no puede ponerlo en un tatuaje? Hola, hola, tomé el reto de componer la música para la rutina. Sabrán que Luke y yo estuvimos en una banda hace tiempo. ¡Yay! ¡Yay! Ahora armo los temas. ¿Sabes? Busco algo que sea masculino, algo robusto y con cuerpo. ¿De dónde sacaste las cámaras, Tom? ¡Ey! ¿Las robaste? Pensé en hacer un documental. El viaje a Milán. Aquí vamos. Increíble. Oye, Ted, ¿cómo se siente tener el cuerpo que... Todos quieren. ¡Vete! A dos semanas. ¿Listos para el lanzamiento? Como Zeus, levantándose de... Eso debió ser un giro. Dispárenme en la cara. Las 36 veces anteriores. Thomas intentando el giro en el intento 43. Caballeros, creo que ya tenemos el final. Cuidado, chicos. Un intruso a las 11. Yo, sí, tú. Solo denme un minuto, chicos. Sombras de espionaje, creo yo. Vienen y toman a nuestras mujeres. Hacen nuestros vestuarios. No seas así. Oh, pero espera. Las señales de acciones de retaguardia. No es mi culpa. Y sí, el invasor es repelido. Sayonara, tonto. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Qué? Creo que deberían saberlo mucho. Que amo estar en este equipo. Nunca me gustaron los deportes en la escuela. Pero para mí es poder estar aquí desnudo con otros chicos. Es un poco raro. Prefiero estar en la regadera con mi esposa, la verdad. También prefiero estar en la regadera con tu esposa. ¡Ya oíste, Colin! Sí, gracias, Tom.
buen día. Cuando dice indefinidamente, quizá pueda ser un poco más específico, señor. Es un tiempo ocupado. Sí, también es un tiempo ocupado para mí. Eric. Hola, ¿cómo...? ¿Viste el estado de cuenta? ¿Sí? Slipperpit. ¿No crees que es algo extravagante? ¿Qué está pasando? Estamos en medio de esto, lo que sea. Pues es... ¿Faltas a reuniones? Es... Y estás en una piscina con un montón de... ¿Fuiste a la piscina? Billy se preocupó. Mira. Número uno, ya me he encargado de reprogramar la junta con Michael, ¿ok? Ya lo hice. Dos, mientras hablamos, estoy saliendo del hotel. Tengo amigos, ¿sí? Voy a la piscina. Muy bien. Casi caes en mi cabeza. No se concentran. La distribución está mal hecha. Para que funcione, debe de estar igual. Lo que significa que altura y peso deben considerarse. ¿O sea? Pues no puedes estar junto a tu hombre porque debe estar junto a alguien menos... Gordo. ¿Me llamaste gordo? Archie, ¿me llamaste gordo? Pues podrías perder unos cuantos... ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues tú podrías quitarte un poco yendo al barbero, amigo. Es como intentar luchar con un Jack. Solo estás celoso por el tipo de traje que estás usando. Como al hablar contigo, amigo. ¿Ah, sí? Duro y lustroso, amigo. Ah. Chicos, hagámoslo de nuevo. Haces? Vamos. Sí, vamos. Tenemos que practicar el lanzamiento. No podemos hacerlo sin el volador y no lo tenemos porque no tenemos a Tom. Es un maldito riesgo. ¡Cierto! ¡Soy yo! Genial. La vida se nos va y puedo sentirlo cada vez más. ¡Vamos, Colin! ¡Vamos! ¡Ay, solo me divierto! ¡Tic-toc! Muy bien, chicos. Algunos aún tienen problemas en el lanzamiento. ¿Y qué tal, Tom? Mañana es el último día. Sí. Estará aquí, ¿ok? Y si no, no tiene que ver conmigo. Gracias, Ted. Qué barbaridad. No sé si su boleto pueda reembolsarse. ¿Puedes ver eso? Su papá es un borracho y su mamá no pudo más. Lo atraparon robando del sitio de Colin. Pero en lugar de entregarlo, Colin decide darle una oportunidad y él decide traerlo a la piscina. Y aquí estamos. ¿Vives en un bote? Nunca he dormido con un bote. Es en un bote. Entra por aquí. Wow, ¿es encantador? Es una molestia, para serte honesto. Mi esposa tenía razón. ¿Quieres una cerveza? Sí, por favor. Siéntate. Aquí tienes. Gracias. No es lo único en lo que tenía razón, al parecer. También me dijo que la bailarina por la cual la dejé un día se cansaría de mí. Justo después de dejarme sin nada. Así es mi esposa. Solo vería los fines de semana a mis hermosas hijas. Quienes ahora verían a su padre como un perdedor. Sí, tú no tienes que decirme... Salud. Salud. Maldito desorden.
Eres importante en el equipo. Eres quien nos mantiene unidos, la verdad. Oh. No soy tu único admirador, ¿cierto? Si me entiendes. Oh, sí, pues sí, sí. Tal vez si fuera más joven, más rubio. ¿O más sueco? ¿Más sueco? Sueco, sí. ¿Sigues casado? No, 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 no tienes que... Esto a veces ayuda el poder desahogarte. Ellas son hermosas. Miren, si no llega al amanecer, sugiero que nos vayamos. ¿En serio? Estoy tan enojado como todos, ¿ok? Bien, cuando les diga, preparamos el despegue. Para serte honesto, no sé si yo pueda ir este fin de semana. ¿Qué? Brian tiene boletos para Ámsterdam. Les estoy diciendo. Chicos, concéntrense. Vamos, ya les dije. Bien. Bien. Quietos, quietos. Y prepárense para lanzar. ¡Hola! ¡Tom! Pensé que era un equipo de puros hombres. ¿Dónde demonios has estado? En ningún lado, solo pasaron Mira, cosas. Mira, niño, debes tomar más en serio tu vida. Algunas cosas importan. Sí, pero ya regresó. Es el punto. Vamos. Vamos, métete. No, 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 espera, espera. ¿Qué es eso? En tu tobillo. ¿Rastreador? ¡Eso es un rastreador, Tom! ¡Te defendí! Es un desastre. Seguro no puede ni viajar. ¡Ámsterdam! ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¿Eres tan asombroso? Esto es tan predecible. ¡Todo estará bien! ¿Cómo estará bien? Yo me ocupo de esto, Archie. Esto no está bien, Thomas. ¡Allá voy! ¡Tú Amigo, no tienes no, ningún no límite! ¡No prueba de que yo...! ¡Ven aquí! Si hubiera un campeonato mundial para caos, ganaríamos sin problemas. Todo esto fue ¿Se un error. Calmar. Esto es un completo fiasco. Es eso el pasa entrenamiento, ¿cierto? Terminamos. Un significado a un universo insignificante. ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué tienes que ser tan, Amigo, tan negativo? ¿Tan negativo? Siempre te quejas. Que todos siempre dependieron de ti. Todos. Solo te lo digo como es. Si no puedes con eso. Yo te diré lo que eres. Eres un cobarde. Quédate ahí. Alguien que no puede con la realidad. Y te castigas por eso. No puedes aceptarlo. ¿Es en serio? ¡Quítate de mi vista! ¡Basta! O estaré ahí adentro Todo contigo. Todo el equipo tiene que calmarse. ¿Equipo? Esto no es un equipo. Ah, muy bien, Cole. Muy constructivo. Bien, amigo. ¿Sí? ¿O qué? ¿Quieres empezar algo, Archie? ¿Mm? ¿Sí? ¿Quieres pelear? Tranquilo. ¡Quítate, Ted! ¿Quieres arreglarlo ¿Qué tal, fuera? Los oficiales? ¿Podemos ayudarles? Buscamos a Thomas Reynolds. No lo hemos visto hoy. ¿Alguien ha visto a Tom? No. No. Pues debería estar aquí ese maldito. ¿Saben en dónde podría estar? A veces los jueves ayuda con los ancianos. Y a veces juego fútbol con el Chelsea. Creí reconocerlo. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí, amigos? Nado sincronizado. Somos el equipo masculino de Bretaña. ¿Nado sincronizado masculino? Eso suena un poco... ¿Qué? Tengo un par de trajes extras si le interesa. De hecho, estamos ocupados hoy. Debemos entrenar. El campeonato mundial es el fin de semana, si no les importa. Díganle que lo estamos buscando. Sí, y que violó la norma. Sí, sí, por supuesto. Sí. Uy, en serio, sí. Gracias, oficiales. Que la fuerza los acompañe. ¡Tom, ya sal! Corte mañana temprano, ¿cierto? Sí, exacto, no habrá problema. ¿Por qué nos vamos mañana en la tarde? Lo ¿Entendido? Juro, amigo, no tiene nada en mi contra. Solo es la formalidad de estos días. Maldito idiota. Eric, mira, lamento si fui un poco... Ya sabes, cuando la sangre hierve... Está bien, en serio. Ah, qué bueno.
¿Por qué todos me llaman Archie? Ya sabes, como Demedes. ¿Qué? Archie. Arquímedes. Sí. Me gusta. Buenas noches, Bob Silencioso. No puedo hablar nada, ¿cierto? Mira, No, es mi culpa. No, estuve fuera de lugar. Cuando tenía 10, recuerdo. Mira, no quiero ser pesimista. Si se separara el equipo, yo no... Yo no... ¿Estarías libre el jueves? Ven aquí. ¿Cuándo se volvieron tensas las cosas aquí? Es como tener una esposa de nuevo. Todos tienen sus trajes, ¿cierto? Sí. Necesito un buen... Sí, entendimos, sabemos. ¡Curry! Hay un nuevo lugar en la esquina. Si quieren, vengan. No, estás bien. Bien, pues... Los veré en el aeropuerto. Buenas noches. Nos vemos mañana. Pues, ya me voy. Te vas por un... No te pases conmigo. Entendido. Hasta luego, amigo. Vamos, te llevaré. Gracias, Cole. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Hasta luego. Heathrow, Terminal 2. ¿Estás bien, Flora? ¿Estás bien, querida? ¿Otra vez nos quedamos tú y yo? Todos a bordo. Siento que el movimiento al final de la ráfaga está aún un poco plano. Pero creo que podemos... Buenos días. Erika, le dije a Cassius que vas a ver lo del ardid fiscal. ¡Pichi! No creerás lo que puede hacer con un balance fiscal. Es un mago con los números. ¿Sabes qué, viejo? No me importa lo que tengas que hacer mientras deje de darle dinero a los políticos. ¿Conoces la diferencia entre evasión fiscal y evitación fiscal? ¿Como 1,000 euros? Diría como 2 años. ¿De qué hablas? Cometerías un fraude a gran escala. ¿Fraude? Eso no es estrictamente cierto. ¿Esconderías dinero en un paraíso fiscal ilegal? Tu negocio sería negocio de la policía. Un segundo. ¿Estás loco? No podemos perder esta cuenta. No, o me ayudas a hacer esto o... ¿O qué? ¿Me despides? No tienes que. Porque puedes decirle al emperador que puede meterse la evasión fiscal por su trasero. Y tú igual. Porque yo... renuncio. Respira. Es un momento. Hola. ¿Renunciaste? Michael me llamó. Sí, ¿puedo explicarlo? Por favor, no. Voy a irme a Milán. Ah, es como el Blitz. Una bomba después de otra. Tengo boletos para ti y Bill. Para el campeonato mundial de nado sincronizado masculino en Milán. ¿Por qué querríamos ver eso? Yo participo. No es cierto. Sí, y tengo un sobrenombre. ¿Un campeonato mundial? Es un gran deporte. ¿Bill no te dijo nada? No. Mira, debo ir al aeropuerto. Debemos llegar temprano. Obviamente. Nos encantaría que los dos pudieran estar. Necesitamos todo el apoyo posible. ¡Arrivederci! Sin responder. Tom. Debemos repensar el lanzamiento. Quizá nos presten a alguien, no lo sé. Vamos. Ay, ay. Adiós, amigo. Ven, les dije que estaría bien. Soy un hombre inocente. ¡Vamos!
¿Y tienes a la prensa local? E intento con la prensa nacional, pero no esperaría mucho. Seguro podemos generar más. De nado sincronizado. Por años, las mujeres han dominado el deporte, pero mañana en Milán son los hombres los que competirán en el no oficial campeonato mundial. Y les deseamos muy buena suerte. Hola, ¿puedes oírme? Y espero que esté más cálido en Milán que en Bretaña. Demasiada gente. 480, si contamos a los 96 en los 5 renglones que hay. Gracias por eso, Archie. Llegaron tus hijas, Lucky. ¡Oh, mira! ¡Es Flora! ¡Ay, Dios! No es demasiado tarde para cancelar. Ay, me siento mal. ¡Que se escuche un aplauso para los atletas! No dejen que los intimide. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien. Es todo. Y cuando salgan, quiero que mantengan su centro. Si se equivocan, solo sigan. Ted, en la apertura, quiero que metas el mentón. No quiero que pierdas tus gogles. La verdad, ustedes se ven tan sólidos. Deberían intentar el lanzamiento. No, me gusta cómo está. Gracias. De acuerdo. Es muy riesgoso. Sí. ¿Sí? Ok, claro, ustedes deciden. Solo quiero decir esto. Si lo quieren, si en serio lo quieren, tienen que estirarse y tomarlo. Bien, yo ya me voy. Les daré tiempo para ustedes. Recuerden, pueden hacerlo. Creo en ustedes. Oye, jugamos por Inglaterra, ¿sí? Sí. Recuerda. Respira hondo, respira hondo. No puedo. No, ¿qué te pasa? No, lo siento. No, puedo salir. No puedo salir. Amigo. No te preocupes. ¡Oh, mierda! Yo escapé de mi esposa. ¿Y? Me convencí de que ella me sacó, pero no es lo que ahora pasó. Ahora no, Eric. Colin tiene un poco Sí, pero no estamos en una zona, no, amigo. Espera, déjalo hablar. Vamos, Eric, vamos. Fui yo. Estaba huyendo de ella. Huyendo de mi hijo. Huyendo de todo. Ahora sé que era miedo. Miedo de envejecer. Miedo de fallar. Pero ustedes me enseñaron a dejar de huir. Este club con sus movimientos tontos. Oye,
Entonces, solo un poco. Me enseñó a apreciar lo que tengo en mi vida y no sentirme mal por lo que no tengo. ¿Y qué tengo? Yeah.
resultados del campeonato de nado sincronizado masculino. Presentaremos, en orden inverso, el sexto lugar. Mierda. Al sexto puesto. Seremos nosotros. No, seremos nosotros. Mierda. No se trata de la competencia, chicos. Ya lo dijimos. ¡Estados Unidos! ¡Ahí están! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¡Oh, no! Lo siento. En quinta posición, en quinto lugar. Quinto no es malo. No es nada malo. ¡República Checa! ¡Para ellos el quinto! En cuarto lugar, tenemos a... ¡Japón! ¡Es Japón! ¡Llegamos! Tenemos un buen lugar, mejor de lo pensado. Estamos en las medallas. Tercer lugar estamos en las medallas. Bueno. ¿Será bronce, sí, chicos? Claro. Sí. En tercer posición, en tercer lugar, ¡Italia! ¡Santo cielo! En segunda posición, en segundo lugar, ¡Gran Bretaña! ¡Felicidades! ¡De nuevo, Suecia! ¡Buen trabajo! ¡Hicieron un buen trabajo! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos robaron. Hemos sido robados. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sí! Dime algo. Dijiste que deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Sí. Y eres la entrenadora. Así que, pues, ¿quién crees que somos? El más roto, errado, hermoso. Montón de idiotas que he conocido. Vamos a... Rayos. No. Vamos. Ve por ella. Fíjate en mí. Habrá mucho tiempo para extrañarla cuando se vaya. Enamorarse. Es como un paro cardíaco o un accidente de auto. Gracias por eso, Bob. Dime, ¿has oído hablar del famoso pez globo japonés? ¡No cierren las bibliotecas! ¡Salven las bibliotecas! ¡Libros! Bueno, todos estarán de acuerdo en que Heather hizo un gran trabajo con esto. Debo decir que estoy decepcionada de la actitud de la prensa. Llenos de indiferencia. Digo, un poco de cobertura podría cambiar el juego, estoy segura. ¿Qué es eso?
Solo quería decir, el papá de mi amigo Joe salió del closet y me parece muy bien. A Joe ni siquiera lo molesta tanto la gente. No soy gay, Billy. Soy feliz. Me encanta. Cállate, Stu. No me importa que seas. Eres mi papá. Quiero que te salgas de aquí, de inmediato. Sí, ya me voy. Cuando digo de inmediato, quiero decir de inmediato. Oh, lo siento, no quise hacer eso. ¿Estás bien? Lo siento. Papá, hay otras maneras. Eric. En 2003, los Caballeros del Arte de la Danza Stockholm se formaron como protesta contra la falta de sentido de la vida. En 2009 ganaron el Campeonato Mundial Masculino y en 2017 regresaron a estelarizar como ellos mismos.